Sí, desde luego, yo realmente, yo lo único que puedo decir hoy, estoy en primer lugar orgullosísimo de mi jugador. No puedo sentir más satisfacción de saber que son verdaderamente, hemos mejorado muchísimo porque volver a empezar un partido en las condiciones que empezamos, en la situación que estamos, con 5 derrotas en nuestras espaldas consecutivas, es difícil volver un partido, tornar un partido arriba. Hemos competido durante todo el partido, como tú bien dices, cualquiera de los dos podía haber ganado. Ellos han luchado, han jugado su partido, nosotros hemos jugado nuestras bazas. Lo triste es que la decisión de un árbitro haya decantado el partido de un lado o de otro, porque realmente, vamos, es una situación que debería hacerse la mirar, porque jamás en mi vida he visto esto. En segundo lugar, cuando quedan 9 décimas, quedan 9 décimas, no un segundo. Yo no sé por qué tenemos nosotros que pagar la culpa de que funcione un crono o deje de funcionar. Pero bueno, no voy a entrar en ese tema porque sería darle más importancia a la que verdaderamente tiene. Es triste que después de un largo viaje, hacer 400 kilómetros de carretera, mañana a las 5 de la mañana volvemos, que después de competir todo un partido, una decisión, porque le ha dado realmente la gana, nos deja a nosotros sin los 2 puntos, por supuesto. Bueno, yo creo que todas, porque realmente pues estábamos fallando, ellas estaban dominando muy bien en el uno contra uno, nos estaban rompiendo muy bien por el medio. Entonces nosotros hemos tenido que buscar soluciones, hemos sido capaces de frenarlas en esa situación. No han tenido acierto desde la línea de 3 puntos para romper nuestra zona, entonces eso ha hecho que nosotros nos hayamos podido ir creciendo un poco más. Y por supuesto que creo que ha sido vital, vital, pero ya te digo, la pena fue no haber culminado con una victoria. Desde luego, desde luego. Yo te digo, ahora mismo evidentemente estoy en caliente. Yo no puedo, evidentemente ya a mis jugadoras les he pedido disculpas porque son las que verdaderamente les tengo que pedir disculpas por mi actitud al final del partido, pero bueno, soy humano. A nosotros nos cuesta muchísimo trabajo remontar esta situación, pero evidentemente yo lo único que puedo mostrar son palabras de satisfacción y de orgullo de tener a este grupo de trabajadoras, porque hoy han sido unas auténticas trabajadoras. Recordar que nosotros también jugamos con muchísimas chiquillas jóvenes. Una niña de 16 años está actuando de base y dirigiendo nuestros destinos en ataque. Por lo tanto, ya te digo, lo único que muestro es satisfacción. Ya cuando se me quite este calentón, cabreo, llámalo de cualquier manera, por no ir más allá, pues valoraré todavía muchísimo más positivo el esfuerzo que hemos hecho.